el mar tuviera tequila y los ríos tuvieran ron, yo me pasaría la vida bebiendo sin compasión. Si el mar tuviera tequila y... ¡A la bulla, a la bulla, a la bulla que le falta Paquito! Vea, Alexander, la cosa es muy sencilla. Téngale miedo a esa barriga de Oscar. Oiga, téngale miedo a esa barriga. Oiga, ya va a coma, ser... Coma lo que más pueda. Pero coma todo lo que pueda. 2.24. Vamos en 2.24. Y lleva quesito y cuarto. Yo lo que no sé es cómo va a ser enseñarle si para medir ese. Yo le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo quieto y lo pesamos. Sí. Enseguida lo pesamos. ¡Démosle! ¡Ánimos para Alejandra! Aquí tenemos los jueces de rifa, huevos. 2.47, el año pasado se comió en 2.47 un quesito. Los representantes 250. De rifa, juegos y espectáculos dicen que lo pesemos. ¡Cuatro! ¡Contémosle! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fuera! ¡Listo, Cata! ¡Un aplauso para Alexander! Oiga, mire cómo que se comió. Casi quesito y medio. Ah, no, enseguida lo pesamos. Por ahí, para que usted tiene, en el supermercado tiene una pesa digital. Enseguida vamos a pesar. Vamos y traemos En caso de empate. En caso de que no seamos capaces de dejar esto. Bueno. Vamos a ver si destapemos los otros dos quesitos. A ver si nos puede dar una entrevista. A María. No. No, esa relajada. No. Guarito. Oiga, pero Alex. Leche. Bocadillo. Usted también puede tomar leche. No, esto es un litro de leche. Un litro de agua. Oiga. Un litro de agua de tomo, vea. Yeah, deberíamos darle otro premio por tomar agua. Por tomar. Oiga, ¿cómo la vio? Bien, padre. ¿Optimista? Sí. No, es que ya vamos muy adelante, tío. Oscar. Vamos a ver, yo no conozco a Oscar, pero vamos a ver. Ah, tiene barra. ¡La barra de Oscar, la barra! Es que la esposa, sí. ¿O quién es? La cuñada. La esposa. Yo como lo vi con otra noche, hermano. Ah, sí, esta es la oficial, esta es la de la fiesta. Esta es la que viene a la fiesta de la leche. Ah, ¿sí? Ya. Y el concurso. Ah, el concurso. Bueno, la que es. Okay. Enseguida, si en mí no, se nos vuelven humo enseguida. Tranquilo. Hágale pues. Cata, ¿cómo vamos con el agua? Listo. Falta destapar el otro quesito. Listo. Vamos a destapar el otro quesito. Bien. Porque... Ah, pero falta el plato. 500 y algo más. ¿Cómo la ven? Sí. Usted ha comido tanto quesito. Oiga, que mi amor. Oscar, ¿nos dice cuándo está preparado? Bueno, listo. Conteo regresivo. Cata, conteo regresivo. Vamos a poner el segundo quesito. Claro. Es que mire todo lo que comió ella. Es más, si quiere más quesito, le ponemos tres. Mínimo debe comerse. Es que aparte de ganar la ella, es para que usted quede oficializado como el que más come quesito a nivel Colombia. ¿Listo? Bueno, conteo. Vamos a empezar, muchachos. Cata, listo. A la una, a las dos y a las tres. Bueno, aquí nos vamos con Oscar. Y la barra de la señora, una de las señoras que él tiene como cinco, pero esta es la más reconocida. Esta es la que lleva el anillo. ¡Hagámosle la bulla, Oscar! ¡La bulla! ¡Sí, tiene anillo! ¡La bulla! Sí, es la oficial. Es la que trae ovejas. ¡La bulla para Oscar! Yo la he visto en San Pedro con otras. 23 segundos. Y allá también come quesito. Bueno, aquí tenemos... No porque tenga esa barriga no va a ganar, dice Lisandro. No, la barriga no dice nada. Vea, dele, tomando agua. Comiendo y tomando agua. Listo. ¿Cuánto vamos de tiempo? Vamos en 42 segundos. Vamos muy bien de tiempo. Aquí estamos en el concurso. El Come Quesito 2018 con Oscar. Oscar se le midió a este reto. Oiga, el reto no es fácil. Retar, no, pues el suyo, el mío no es. Eso sabemos. El reto es ganarle a Alexander, que nuestra ganadora 2017 bueno, quiere este año. Le recuerdo que Alexander le comió uno en 1.38 segundos. Listo. Y vamos en 1.15. Vamos muy bien, Oscar. Vamos en 1.15. Muy bien. Esta semana no. Oiga, esa semana no era casca. No le va a dar nada de quesito ni de quesito. Nada. Para una pirata. Para aburrido. Parece una pila de borrillo. 1.29. Dice que sí. Listo. Ya. Listo. 1.32. Vamos en 1.32. Vea lo que se tiene que comer usted más para ganarle a ella. No, ese mal de comérselo por lo que ya veo. ¡Ay, fue mal!
¿Listo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? 1:47. Bueno, 1:47. Nos falta minuto 20. Y estamos en el Parque Principal de Ovejas, transmitiendo para bueno, todo el mundo. Hasta vamos para los 2 minutos. Ahí. Esto va a ser foto 2.2. Oiga, esto es foto finish. Nos vamos a tener que ir a pesar el quesito. No, este man vea, no. Nos va a tocar ir a pesar el quesito. Oiga, sufre Alexis no, cada vez que le mete una mordida de quesito. No, para encontrar uno de frente. Ah. No, 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 no. Ya, María. Oiga, no vaya a morder. ¡Ya! No vaya a morder a la señora así por la noche, hermano. Yo creo que eso es lo que la mantiene contenta. Bueno. Bueno, vamos muy bien. 2:33. Vamos muy bien. Ya le pasó a esa. Dios mío. Sígane, sígane. Vamos para el kilo. Vamos ya para el kilo de 2:42, tele. Oiga, esto 15, no me lo van a creer. Esto 14. No me lo van a creer. 12. 10, 9, 8, cantámosle, 7, listo, vamos a guardar 4, para, 3, para pensar 2, en 2:58 se comió prácticamente La boca, ¿cómo la tenemos, Oscar? Muy bien, listo, excelente, un aplauso para Oscar, ya. Oiga, esto por ahora es el ganador. Esto está muy bravo. Por ahora es el ganador, hay que ver cómo es que linda para comer. Oiga, oiga, Alexis. Si quiere se retira, mi amor. No, no, ¿cómo va a retirar? ¡No! ¡Tiene barra! ¡Usted es capaz! ¡Selinda le va a montar la pata! ¡Se mira, va a Oscar, te va a retar, me, te va a retar! Que es capaz de comerse el kilo de quesito. ¡Selinda! ¡Los dos! ¡Tiene que comerse un kilo de quesito! ¡Los dos quesitos! ¿Usted sabe qué es eso? ¡Un kilo de quesito! ¡Esa mujer sabe! ¡Y morder más duro que Oscar! ¡Ay! ¡Tiene muchos nervios! ¡Mire la estrategia! ¡Se va a retirar! ¡Yo! ¡La estrategia de Alexandra tomará primero agua, luego quesito! Y este man manda a Oscar a eso. Yo digo que le muerde una oreja de verdad hacia la mujer por la noche. Ah. ¿Qué le traemos? ¿Qué quiere? ¿Una silla? ¿Agua panela? ¿Bocadillo? ¿Qué quiere ese man? Ojalá sea agua panela caliente. Aquí lo atendemos bien, aquí lo atendemos bien. ¿Qué más quiere? ¿Cómo ven el concurso? Oiga, ¡no se escucha! Esto está más bravo que el año pasado. ¡Vamos con qué linda! Cada año todos nuestros concursantes superan a las ediciones anteriores. Yo no creía que iba a aparecer una persona que se comiera un kilo, pero estaba a comer que kilo y medio. Me han dicho, alistémosle 3 quesitos. Vea el pedacito, vea el pedacito que sobró. Esta mujer nos va a dejar el récord. Este pedacito es para el kilo, o sea que ella se tiene que comer el kilo completo, o sea, claro, 2 quesitos. O una limita, en 3 minutos. Puede dejar una limita así como está yo, como está. Eso. Así es. Es más, sin la mosca. Sin la mosca. La mosca no. Listo, qué linda. Está nerviosa, está nerviosa. Qué linda, prepárese. Dígame, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Que recemos por usted. Que no sé. ¿Ah? Usted por los 100 mil pesos es capaz de comerse 2 quesitos. Bueno. ¿Ah? Mira que usted está temblando. Yo también estoy temblando. Coja ese quesito que pesa 2 manos, pues, mija. Y vamos a hacerle el cuento. Vamos a contarle para... ¿Cuál quesito en la mano para poder echarle el otro? Cata, póngame el otro quesito ahí, que ella tiene que comerse 2 quesitos completos. 2 quesitos completos en 3 minutos. Que las cámaras de San Pedro tienen... yo estoy en shock. Que una persona como ella se coma todo eso. Es más, yo voy a retirar un metro. No, si es capaz, si es capaz. Sí. Claro. A respirar, tomar aire, la barra, la barra. A sí. Las 2. Si sí es capaz. Y a ¡tiempo! Las 3. Nos fuimos. Bueno, por allá, Oscar. A ver, Navarra, qué lindo, ¿dónde está, pues, muchachos? Él dice que sí, que no, que vamos a ver. No, eso no se sabe si no. ¿Usted cómo la ve? ¿La ve que sí? Sí. No le meta mucha agua porque... Nada, haga de cuenta que no hay nadie, respire, tranquila, haga de cuenta que está comiendo quesito, listo, y está tomando agua. Ella también le mete las garras, mira. No, ella está concentrada con lo de ella. Se muerde el dedo. Se me come la cámara. ¿Cuánto llevamos de tiempo? 39 segundos nomás. Bueno, 39 segundos, y tenemos... el tiempo del primer o los primeros 500 gramos de quesito, ¿en cuánto tiempo? 1:38 y 1:21 de Oscar. Muy bien, en 1:21
En 1.21 se tiene que comer al menos los primeros 500 gramos o la primera libra. Y va un minuto. Hágale tranquila. Tiene 20 segundos para superar a Oscar solamente en el primer quesito. Dale, que no hay problema. ¿Por dónde está? ¿Dónde cabe el quesito? ¿Está echando la chaqueta o qué? ¿Cuánto tiempo? 1.16. Yo creo que así va a ser 1:16. Capaz. Yo creo que sí. Va lenta pero segura. Ánimo. Yo sé que sí. 1.16. Oscar dice que la reta a que se coma ese quesito en menos de 3 minutos, el que queda acá. Ya vamos a llegar al tiempo que hizo Alexandra. 1.38. No me lo devuelvo porque el quesito lo debemos 1.40. Debemos el primer quesito. Debemos todavía el quesito. Vamos en 1.45 con el primer quesito. Vamos por la mitad. No se preocupe. Si necesita más agua, nos dice. ¡Hagámosle la bulla! ¡Una bulla más que linda! Eso. Menos mal que todos los que están en el parque comieron sancocho, porque después de ver este espectáculo nadie almuerza. Nadie. ¿Cómo que no? No. Mire que ya comió sancocho. Ya como me dejaron la tarima, vea. Se está metiendo dos quesitos y comió sancocho. Oscar también. Bueno, aquí estamos haciéndole barra a nuestro concursante. 2.15. 2.15. 2.16. Bueno, ánimo, no sé cómo vamos a hacer. Tiene 40 segundos para meterse el quesito, mija. Ella dice que no, ¿cómo que no? No diga que no, que eso. Usted me dijo que sí. Ah, estas mujeres cambian de la noche a la mañana la decisión. Son muy normales las mujeres. Vea, ya está haciendo fuerza la esposa de Oscar, que ha dado 100 mil pesos. Le toca 50. Ella sabe que eso va por mitad. ¡Qué linda! ¡La bulla! ¡Qué linda la bulla! ¿Cómo la ve? Y tenemos que vamos a hacer el conteo regresivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se acabó esto. Un aplauso, Maquelinda. Oiga, muy bien. Oiga, y tenemos ganador, Joa. Bravo, difícil. Muy sí. Bravo. ¿Le gustó el quesito? Se lo va a llevar. No. Pueden empacar el quesito tranquilamente. Cuéntenos la experiencia, pues, la del quesito. Pues es que como el año pasado era una libra, entonces yo dije, no, pues es una libra. Pero usted no vio de barrigón comiendo de un kilo. Yo lo vi y dije, ya se perdió. Se perdió. Ya. Lo que pasa es que usted vio la libra, pero no la libra que él traía aquí. María, un aplauso de todas maneras para Aquelita. Bueno, ¡un aplauso! Oscar, Dios le pague a Aquelita por participar. Gracias, hermano, usted es un berraco. A don Oscar. Este año hicimos unas cosas muy buenas en estos dos concursos. Batimos el récord 2017, tanto en el tomador de leche como en el comequecito. Vamos a registrarlo desde ya y vamos a llevarlo y vamos a mencionarlo durante todas las fiestas. Que Oscar fue el ganador del comequecito y tuvimos también a nuestro ganador Hugo García, tomador de leche propio del corregimiento Oveja, vecino de acá. Y ese muchacho se tiró 900 gramos. Muy bien. 900 gramos. Muy bien. Eso es lo que vamos a registrar. Un aplauso para Oscar. Los que quieran gastar los 100 mil, él les ayuda. Vamos a dar el cheque simbólico para que lo cambien cualquier carnicería. Plata no hay. La plata se perdió. ¿Dónde está la de la plata? La plata la llevó la mujer ya para el mercado. Debe estar en la heladería aquella muchacha. Bueno, ¿dónde está? Bueno, y la placa para la foto. Muy bien. La plata. ¿Quién se quedó con la plata? Las 30. Usted no está de la leche. Diana, pero no, Diana no está borracha, pues. ¡Diana! Esa no es la que está comprando la garrafa. Y Ave María, se fue y se compró la garrafa. Recuerde que no puede ser. Espere, para que le tomemos la foto con. No tiemble, Oscar, que ya ganó el premio. Oh,
se siente el aplauso. Qué buena la parte. Esta canción que se llama Te Quiero Mami. Adelante. Como ese cariño, ese que me brindas. Por eso tú iluminas mis días. No tengo palabras para agradecerte todo lo que has hecho. Mi canto yo te lo regalo. Desde aprendí de todo, me enseñaste a amar. Despiertas cada mañana y lo haces por mí. Quiero devolverte un poco y esto es para ti. Mami, te quiero tanto, te quiero tanto, mami, cuando yo estoy lejos de ti, solo me acompaña tu amor, mami. Que viene el aplauso. Oiga, tenemos los talentos locales. Muchas gracias, jóvenes. Invitamos rápidamente. ¿Quién se va a venir? ¿El mono? Venga, pues, mono, por acá. Venga, venga. Venga, venga. Venga, no le dé pena que aquí con nuestra monitora Juliana, ¿en qué? Digamos, ¿usted qué nos va a hacer? Una poesía. Qué bien. Yo le voy a prestar el micrófono mío. ¿Cómo se llama la poesía? Para ti esta rosa. Para ti esta rosa. Venga, corrámonos todos ahí. Ahí, muy bien. Ahí lo ven. Muy bien. Para ti esta rosa, aunque no sea la más preciosa, te la doy con mucho amor para que me quieras sin temor. La rosa, una bella flor, es mi corazón, delicada, perfumada, con un bello color. Me calienta el alma con un fuego acogedor. Tú, mamá, siempre estarás y tendrás mi corazón. Yo soy esa rosa que necesita de tu cuidado y bello cariño. Ya, mono, lo felicito, muchas gracias. Bueno, llamamos a la mona. ¿Cuál quiere? ¿Cuál de la mona? ¿La que tiene los ojos azules o la otra que también tiene los ojos azules? ¿Qué me trae? ¿Qué trae ahí? Una copla. Qué bien. Venga para acá. Véngase acá. Ok.
que la, quede en la luz. Muy bien, voy a prestar ese micrófono acá. Perdón, ¿cuál es tu nombre? María Valentina. Bueno, María Valentina, dos pasitos más atrás. Ahí. ¿Cómo pudiera empezar tan importante ocasión en que me siento escribir más bien una bendición? Tanto se ha escrito de ellos, no quisiera redundar, son tan grandes y tan bellas, las quisiera homenajear. Qué tremenda contadora, seguro tiene que ser para alistar las meriendas a la mesa del BSP. A veces no es valorada por quien a ti te rodea, pero a ti no te influye para brindar tu tarea. Y van pasando los años y van creciendo tus frutos, y van sonriendo al pasado contando tus minutos. Ay, madrecita del alma, aunque parezco niña infantil, poco a veces tú te calmas. A ti te doy gracias, Nick. Bueno, muy bien. Ona, va, tenemos otra mona de ojos azules. ¿Cuál es tu nombre? Karen. Bueno, Karen, ¿qué me trae usted? Ya me pasé la poesía, la copla, y usted va a leer una carta que dice de un alumno a su maestro. Sí, no estoy mal, sí. Listo. Enséñame cómo aprender y no solo qué aprender. Enséñame a pensar y no qué debo pensar. Así desarrollaré mi inteligencia y no solo mi memoria. Sallaré mi competencia, mis cualidades y aciertos, y no solo mis errores o defectos. Así me animarás a esforzarme y a dar lo mejor de mí. Ten más presente mi esfuerzo y progreso, que los resultados que obtengo, a veces con poco esfuerzo logro mucho, pero es más meritorio cuando pongo todo mi empeño, así logré poco. Trátame con amabilidad y respeto, aunque quisieras que otros profesores traten a tu hijo. Cuando lo haces te admiro y me animas a que yo también te respete. Muéstrame lo que hago bien y no solamente lo que me sale mal. Cuando destacas mis aciertos más que mis fracasos, me motivas a esforzarme y a seguir intentándolo. No me ruegues que me porte bien y que ni me amenaces con sanciones que no cumples. Así aprenderé que haga lo que haga, siempre puedo salir exento. Cuando pregunte algo, no me respondas, eso ya lo expliqué. A veces tus explicaciones no son claras o suficientes para mí. Y si te pregunto es porque quiero aprender. No demuestres preferencias cuando privilegias a algunos compañeros mientras ignoras a otros. No logras que nos esforcemos más, sino que nos llevemos mal. Escucha lo que te digo con atención e interés. Si me ignoras o me callas cuando trato de hablarte, pienso que mis ideas son tontas, incluso son poco inteligentes. No me compares con mis compañeros ni con mis hermanos. Cuando fueron alumnos anteriores, no soy igual a nadie, y aunque no tengo los mismos talentos, también tengo otras cualidades. Necesito sentirme valorado por ti para querer aprender lo que tienes para enseñarme. Si me aprecias, no solo creeré en mí mismo, sino que veré en ti un aliado y no un enemigo. Ten más firme conmigo y exigirme que me calle. Cuando moleste en clase, es importante hacerlo, respetar tu derecho a enseñar y el de mis compañeros a aprender. Ayúdame a enriquecer mis virtudes y no solamente simplemente mis capacidades. Ten en cuenta que es más importante ser un buen estudiante es que yo sea un buen ser humano. Bueno, felicitaciones, qué bella lectura. Vamos a traer en este momento, acá ya se nos...
Thank you.
espectacular. No hay disculpas para no venir a disfrutar y gozarse plenamente esta rumba que tenemos dispuesta con todos los géneros musicales. Giovanni, esta noche vamos a tener para gozar y abusar, papá. Oye, vamos a incluir también hasta un show musical, incluido también show de humor. Oiga, show de humor, se nos viene Carlos Mario Álvarez el Flaco con su repertorio de trovas, de repentismo, también de chistes, gran participante de Sábado Felices, lo vamos a tener acá, viene un conjunto vallenato espectacular, vamos a tener música popular y despecho y tropicanda, mejor dicho. ¡Claro que sí, yo! Este año las fiestas se llegaron a otro nivel. Héctor Darío Pérez, Piedraíta, alcalde popular, le dice a Colombia entera, bienvenidos a esta puerta cultural del norte antioqueño, a disfrutar como antioqueños, como sanpedreños, como de donde queramos que vengamos, de este bonito espectáculo. Un saludo muy especial a la gente que nos sintoniza por San Pedro TV, porque la gente de San Pedro se ve en San Pedro TV. Vamos a tener múltiples actividades en diferido, en vivo, en directo, sintonía y cubrimiento total. Este año llevamos las fiestas a otro nivel, Joa, claro, logísticamente, sí. Oiga, con los artistas. Estamos recargados en programación, tenemos programación. ¡Pum! Hasta la madrugada, 3 de la mañana, vamos a pagar eso. Ya estamos invitando a DJ Kass, último llamado. Claro que sí. DJ Kass, último llamado. Y tenemos a Diego Ramírez ya preparado con las pistas también para que se suba a tarima. Perfecto. Con ellos vamos a iniciar esa noche, con ellos vamos a iniciar todo el talento local, todo el talento que viene de nuestro municipio, mostrando toda la cultura, mostrando todas las representaciones artísticas que han tenido durante esta tarde. ¿Le gustó el concurso o no? Dani, espectacular, un agradecimiento muy especial a toda la gente que hace posible este bonito evento. Un agradecimiento muy, muy especial a la Policía Nacional de todos los colombianos, al Ejército Nacional, a los guardas de tránsito, a todos y cada uno de los funcionarios y contratistas de la Administración Municipal Amor por San Pedro, a todos los patrocinadores, a toda la gente que hace posible esta fiesta que empieza hoy y se va hasta el próximo martes, porque no nos vamos a perder absolutamente nada. Hay programación para todos los gustos, música para todos los gustos, espacios para todos los gustos. Esperamos que ustedes como tal correspondan y vengan a disfrutar como lo van a hacer también allá en el parque principal de nuestro bellísimo San Pedro de los Milagros. Joa, en todos los escenarios vamos a tener actividades alternativas. Un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de los auspiciadores, a la Cooperativa Lechera de Antioquia, Colanta, al Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, a la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia, a ASA CEO Río Grande, a las mejores transportadoras Expreso Belmira, igualmente a Copetranza, Contracena, Consejo Municipal, a Bancolombia, Terraviva, Bancolombia, el primer banco del país, Microempresas de Colombia, a Coca-Cola, igualmente a Prosaico, Confama, Cotrafa, a la ladrillera San Cristóbal, a Pima Electrodomésticos, que le permite a todos los socios, productores y empleados de Colanta llevar mercancía muy facilito. Pima Electrodomésticos, igualmente a Cervecería Unión, a KT Motos Ultimax, Asados del Tambo, los mejores asados de la vía, Joa, Agrobiológicos, Safer, Casa Británica, Renault, Ferro Centro, hacen servicios a Cerrío de Plantar, a los comerciantes de San Pedro, igualmente a los doctores Wilson Gómez, diputado, y al doctor Juan Diego Gómez, amiguísimo de San Pedro, que no vino solo en campaña, sino que cada vez que tiene la oportunidad, el primer cantante, el primer artista de nuestro municipio, la primera voz que vamos a tener en esta noche. Yo sé que les va a encantar durante toda la noche, tanto talento local como todas las orquestas que van a venir esta noche nos van a deleitar. Bueno, vamos. Hoy sábado, vamos a darle la bienvenida a Diego Ramírez, ya se hace presente en la tarima. Claro que sí. Que no se le ha preparado, Diego. Pero vamos a invitar para que se acerquen, Diego, primero. Vamos a invitar a la gente para que rompa el hielo, se acerquen, se vengan para acá a disfrutarse, que esto se puso bueno. La noche es joven y esto apenas está empezando. ¡Ay, Diego, bienvenido! ¡Qué rico! Listo. ¡Nos fuimos! Bueno, suéltela. Hola, hola, ¿cómo estamos, mi gente de oveja? ¡Eso! Y a ver, que suena la música, maestro. Bueno, a ver, las parejitas quieren torque, a ver. ¡Va, va, va, va! ¡Va!
quiera zarandear y que se meta la junga a bailar. El que quiera zarandear y que se meta la junga a bailar. El que quiera zarandear y que se meta la junga a bailar. El que quiera zarandear y que se meta la junga a bailar. Pero tiene que cantar. Que meta la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter. Que meta la pierna y la vuelva a sacar, que saque la pierna y la vuelva a meter. La costa
sonando. Baile la cumbia, sabrosa, goza la cumbia, mi hermano. Tiene sabor a la costa, la candombele sonando. Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, la Guajira, baila mi Colombia entera. ¡Y que grita la cumbia! ¡Gózalo, mi gente rica y oveja! ¡Y San Pedro Milagro! ¡Del 10 producciones! ¡Qué sabor! Mi hermano, tiene sabor a la costa, la candombele sonando. Baila esa cumbia sabrosa, goza la cumbia. Mi hermano, tiene sabor a la costa, la candombele sonando. Goza Cali, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Medellín, La Guajira, baila mi Colombia entera. Gracias también a los medios de comunicación de San Pedro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí el que nos sigue invitando a todos ustedes con su administración municipal, auspiciadores y toda la gente que hace posible este espectáculo, o también Defines Producciones, sonido del siglo XXI, a disposición de todos y cada uno de ustedes en esta fiesta, porque esta noche no la vinimos a gozar completica, Diego Ramírez. Claro, así es. Y además ahorita venimos a tomar el guaro con Francisco Gómez, el rey del despecho, el nuevo rey. Bueno, yo quiero ver quién es. ¿Están tomando ya las copas? Amigo, ven y me acompañas, que aquí en esta mesa lloro mi dolor. La mujer que yo había querido, ayer la he perdido, y por eso llora hoy mi corazón. Amigo, la mujer que tú amas, nunca te ha querido, esa es la verdad. Pero hay cosas que para contarlas, con mucha prudencia, debe de esperarse la oportunidad. Ella se ha ido con el que tú dices ser tu gran amigo, que te han engañado mucho tiempo atrás. Amigo, te agradezco, pero los voy a encontrar, porque lo que ellos me han hecho, juro por mi madre que los haré pagar. Amigo, deja esa locura, lo que estás pensando por mí no lo harás, porque un hombre, si es bueno y honesto, una mujer buena, Dios le guardará. Entonces, que esperen las copas, brilla primero por nuestra amistad. A ellos, que no nos perdonen por haber burlado toda tu confianza y sinceridad. Charrito, lo que se hereda no se hurta. Claro, eso,
de verdad de Dios que sí. ¿Por qué será que la que uno quiere no lo quiere a uno? Y la que nos ama no se le da amor. Amigo, el rey de la vida, quien nació más pobre, pobre lo será. Y aquel que nació más rico, aunque sea mendigo, tarde que temprano, rico un día será. Entonces, que suenen las copas, brindemos primero por nuestra amistad. A ellos que no nos perdonen por haber burlado toda tu confianza y sinceridad. ¡Ya arrepentirás, mamacita! Mi canto final, ¿cómo dice? Adiós amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y tú a leer. Mi beso con beso devuelvo, esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Bueno, y muchas gracias otra vez al canal de del municipio de San Pedro por estar aquí en la fiesta. Oh, también al animador, claro que sí, a decir la solución y todo el mundo. Golpe con golpe yo pago, beso con beso te vuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. Golpe con golpe yo pago, beso con beso te vuelvo. Esa es la ley del amor que yo aprendí, que yo aprendí. ¡Ay, qué rico! Bueno, muchas gracias a todos y a la alcaldía del señor Héctor Darío Pérez, a Giovanni, a Juan Pablo y a todos. ¡Chao! ¡Nos veremos en la próxima! A ver, ese aplauso fortísimo para Diego Ramírez, el hombre de la voz alegre y tropical, que esta noche se vino con todo su talento a decirle: ovejas, aquí estoy presente en tus fiestas, en la 30ª versión de la fiesta de la leche y sus derivados, mientras se prepara Urban Life, quien a continuación va a estar en escena en este espacio. Les vamos a pedir el favor a todos ustedes los que están acá en el centro de la plaza para que por favor nos ubiquemos a los lados y le demos la posibilidad a estos jóvenes de mostrar este despliegue de sincronía. Buena música lo que se viene. Diego, mientras se prepara Urban Life, vamos a contarle a la gente en redes sociales, ¿dónde nos encuentran? Bueno, claro que sí, nos pueden encontrar en la página Diego Ramírez, La Voz Tropical, Diego Ramírez, o en el WhatsApp 311-741-0738. Vuelvo y lo repito, 311-741-0738, ahí me pueden conseguir. ¡Ay, qué rico! ¡Diego Ramírez! ¡Por! ¡Claro que sí! Delfines Producciones, sonido del siglo XXI, en esta espectacular noche, en el marco de estas espectacularísimas fiestas de la leche y su derivado. Diego, mil felicidades y muchas gracias, mi hermano. Las ánimas son siempre de ustedes. Agradecimiento muy especial a esa gente de Urban Life, que esta noche viene a entregarles a todos ustedes esto tan bonito. Dile que suena así. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight, tonight, tonight. Personally, I rock your body. I promise you go home, you want the daddy. I give it to you like you never had it. Swimming, touching, chill, like speaking Chinese. The waiting minutes, back a boom boom, the waiting mess. Saga, cause she know what me. She talk, so she know what me. Skiddly down, 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 down. I want somebody real. Don't need much. I got.
girl, I know that I can trust. See the air when money low. Hey. If I did not have nothing else to give but love, would that even be enough? Y'all me need to know. Now tell me, would you really ride for me? Baby, tell me, would you die for me? Would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me? Baby, don't lie to me. If I didn't have anything, so I wanna know, would you stick around? If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Tell me, would you want me? Tell me, would you call me?
gracias. Y yo sé
Estás con él por pura comodidad.
hermano. Invitar a la gente para que nos busque en redes sociales. Me imagino que ya tienes colgados videos